años ya montando bicicleta. Mis colegas de trabajo pensaban que yo estaba loco por el calor, que sí es mucho esfuerzo. Muchas razones, ninguna miraban de lo positivo de la bicicleta. Vayan cruzando poco a poco hacia el otro lado, cojan el otro carril, con mucho cuidado. Vainos para arriba. Con bicicleta en mano. Vainos para arriba. Sí. Mi opinión fue que hay que crear demanda, motivando a la gente, involucrando a la gente a usar la bicicleta. Esto es Bicicletear La Habana, lo hacemos cada primer domingo del mes. Nos reunimos para hacer un paseo en bicicleta. Adelante. Oye, loco, suave. Para la cantidad de ciclistas que hay en la ciudad, no hace falta una infraestructura generalizada. Se podría comenzar con algunas acciones pequeñitas, como hacer un carril de bicicleta en unas cuantas calles, buscando conectar las áreas principales. Lo otro que podría ayudar mucho el gobierno es concientizar que existimos en la vía, promover la bicicleta en todos sus aspectos positivos para nuestra ciudad. Sí, quizás estoy haciendo activismo, un activismo bueno, un activismo que no quiero institucionalizar. Es una cosa de nosotros, gente que estamos viviendo día a día, que nos reunimos una vez al mes y montamos bicicleta y ya.